buenas noches para todos. Arrancamos, comenzamos con Colados al Camión. Marca registrada, ya sabés que disfrutamos del verdadero carnaval. Y como todo el año es carnaval, por Sport 890, la radio deportiva del Uruguay. Vivimos ya lo que será el carnaval 2025. Lo que nos queda en este 2024, la llegada de diferentes componentes, conformación de conjuntos. No es poca cosa la conformación del jurado del carnaval 2025, previo prueba de admisión, que será en el mes de noviembre. Y con todo lo que concita eso, porque ahora después abriremos el juego con el resto de la banda, cómo está el tema de postulaciones, porque se abrió justamente postulantes para el jurado del carnaval 2025, de esas cuestiones que a veces pueden ser democráticas, sanas, y bueno, después de pasar un cernidor, ver qué es lo que queda. Pero también la confirmación de conjuntos que se han ido sumando y de algunos otros que, bueno, han ido quedando por el camino. Componentes que también dicen presente en algún regreso de esos que uno quiere y mucho, y hablo de la categoría de murgas, lepras, ya sabrás de quién hablamos en un ratito nomás. Pero bueno, desde la cocina del Oli, hoy aquí en Millán, esquina Sitio Grande, en el Club Voleibol Mundial, Millán 2843. Ya sabes que al mediodía hay una oferta gastronómica más que interesante, delivery para la noche también a partir de las 20 horas, y cuatro menús diferentes todos los días, pero a su vez hay una carta permanente también de oferta gastronómica, y en la noche puedes disfrutar del salón o el pedido de las motos que van y no para. 2-203-6764, 2-203-6764 o 097-618-886. Hablando del carnaval, este sábado 7, Loquillo formato murga, vuelve a hacer murga con la murga en el alma, exactamente, un viejo título conocido. Hay algún tema por ahí que se ha popularizado, pero viene justamente Loquillo Garrido para el salón de la cocina de Loli, que está no integrado, pero bueno, ingresando en el club a la derecha. Saludo rápidamente, Gastón Carlos Lepra López. ¿Qué dice, cabeza? ¿Cómo va? ¿Qué dice, Gustavo? ¿Cómo va? Abrazo grande para todas y todos. Lindo siempre reencontrarse, micrófono en mano, cada vez más cerca del próximo carnaval. 13 de noviembre es el arranque de la prueba de admisión. Antes estará el encuentro de Murga Joven, ya tiene ensayos abiertos, ya empieza a trabajar también el carnaval de las promesas, y también hay fecha para la prueba de admisión de llamadas. 28 y 29 de septiembre. ¡Apa! El último fin de semana del mes de septiembre, en el Prado, las comparsas que no quedaron entre las 23 del pasado desfile por Barrio Sur y Palermo, darán prueba de admisión buscando un lugar en el próximo febrero. Sí, después retornamos a la charla de esa comparsera. Voy con él. ¿Qué dice Joaquín Olivera? Bienvenido. Buenas noches. Integrado a largo hoy, Ya estamos acá. Ya está instalado. Bien, contento acá. ¿Sí? Bien, sí. ¿Qué te llama la atención de todos estos así popurrí que fui tirando del llamado concurso? Postulantes, ¿no? Sería eso, ¿no? Eso sí, primero yo no sabía. Lo vi en tu rostro, en tu cara. Quedé sorprendido. Y después, bueno, ¿cuáles son los requisitos? Ser mayor de edad. Ser mayor de edad. Pero postulate, o sea, no postulate, no, porque ya estás, sos parte de acá, pero nada, ser mayor de edad. Claro. ¿Y ser idóneo en alguna de las materias o de los rubros, capaz? Ah. Capaz, tal vez, quizás. Pero bien. no tengo a ciencia cierta cuáles son los requisitos, porque no entré tampoco. Pero ¿qué pasa? También desde la propia asociación de DAEPU. La DAEPU, para mí. ¿Cómo? La DAEPU. No, pero lo pronunciás demasiado bien. Sí, ya, yo sé. Es la EPU. Ah. La EPU, buenas tardes. Ahí está. Salud. Claro, un abrazo enorme para un hombre que, amigo de la casa, y que muchos años era el que atendía el teléfono. Sí, claro. Ahí en la vieja, en los tres lados estuvo. Porque estuvo primero aquí en el Palacio Legislativo. Sí, en la zona de donde estaba la vieja sede de AECPU, que no fue la primera, porque la primera estuvo acá a la vueltita, cerca, ¿ya? Sí, exacto. Después ahí, la calle que baja es Minas, ¿no? Ahí en la vueltita esa de Minas, ahí estuvo la otra sede. Y después acá en la histórica Avenida Joaquín Suárez, ahora que está en Fiel de Pereda. Pero bueno, nada, así que sí. para mira, esta voz reconocida. ¿Y eso lo va a hacer DAEPU, o sea, el llamado? Sí, pero participan los directores de los conjuntos también. O sea, hay como, seguro, convoca. ¿Qué pasa? Históricamente, y esto, cabeza, me corregís, capaz que no tanto lo sé para Joaquín,
la intendencia postulaba o nombraba la intendencia a los proponía jurados, nombres y Daegu tenía la chance de avalar o recusar. En este caso el llamado y la convocatoria es abierto, hay que entregar presencialmente el currículum especificando el rubro para el cual uno se postula en Fiol de Pereda, esquina Joaquín Suárez, y hay 5 rubros: voces, arreglos corales y musicalidad es el 1, textos de interpretación es el 2, el 3 es puesta en escena y acción escénica, el 4 es coreografía y bailes, y el 5 es vestuario, maquillaje y escenografía. Bien, clarito. Ahí después está la variante que se plantea que sea Daegu quien no solo proponga, sino termine conformando el jurado que tiene nuevo presidente. Exacto, que es Nicolás Lasa, sí, ante la baja de Ramiro Payares, y que empieza a conformar el equipo de trabajo, pero más recostado en Daegu que en la intendencia, por lo menos en el arranque. Yo creo que esto fue surge también en algún momento por iniciativa del gerente de eventos de la intendencia, que Barletta, ¿correcto, no? Sí. Que a veces en esas cuestiones de tramitar o gestionar algunas cosas, para mi gusto, desde afuera no han sido claras o han quedado inconclusas, pero en este caso es como, bueno, la responsabilidad directamente a Daegu, y por el lado de Daegu también o sea, es un fierro caliente ese, ¿no? Porque ¿cómo elegimos nosotros? Vamos a ponernos cualquier conjunto, Nuevo Saltimbanqui, Joaquín, la Escuelita del Crimen Lepra y los Clappers Seijas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros postulamos? Sos vos para elegir. Y bueno, yo soy hincha claro. Postulamos a Juan Carlos. Sí. Y resulta que después Juan Carlos ganamos. ¿Y qué pasa con los colegas de la categoría o del resto? Y Juan Carlos me dio máximo y a nosotros le sacó 2 puntitos de eso que te dicen, te sacan el lugar de arte. Bueno, pero esa suspicacia va a aparecer siempre, ¿no? Bueno, exacto. Entonces, ¿cómo Daegu banca después esos pelotazos? O sea, Daegu quiero decir porque es la que, bueno, está tirando y postulando esta cuestión. Yo creo que la intendencia como organizador debería tomar cartas en el asunto, y si ya hay un nuevo presidente del jurado, darle una chance a que, no que elija a todos, pero bueno, tener una estructura, elegir, son dobles, en algún caso triples, ¿no? Los rubros, los integrantes del jurado, que sean de su confianza con respecto a decir, bueno, estoy tranquilo, que en este rubro técnico, el uno, voz de arrojar y musicalidad, sé que el sordo Aguiar, me da respaldo o garantía. Bueno, está bueno, después de lo que pasó el año pasado, yo creo que está perfecto que haya un común acuerdo, ¿no? Como un quórum. Y ahora estaba pensando que esto un poco ya hubo un antecedente de esto. 2013-14. Sí. Hubo un llamado. Que sí, recuerdo, exacto. Recuerdo, ¿por qué lo digo? Porque me acuerdo que Lidia Chipas se presentó al concurso y quedó como jurada a través de una carpeta, y hubo varios jurados más. Sí, sí, sí. 2012, 13, 14, sí, por ahí. Sí, claro. Pero viste, ahí está también la parte que le pasa al carnaval en general. Busco que sea carnavalero para que no me siento respaldado. Y después ese propio carnavalero, cuando ve los resultados, dice, ¿para qué tal o cual? El Tanito Di Lorenzo no entró por esa postulación también en creo ese que momento. También, sí. El Tanito Di Lorenzo. Es que le han buscado, yo creo que está bárbaro, porque bueno, abrís el espectro y abrís el abanico. Pero después hay que ver si realmente tienen el conocimiento o el respaldo, como decir, para sentarse a juzgar carnaval, que sabemos que sale de cualquier parámetro o ámbito es común o artístico, no es teatro, no es solo baile, no es una comedia musical, es un conjunto de cuestiones a juzgar y a saber evaluar. Es que a mí me parece que ahí está lo más complejo, lo versátil que tiene que ser la persona encargada de jugar espectáculos de 5 categorías muy disímiles unos con otros, y después también hay una cuestión de que es muy difícil de antemano, por quién es la persona y su expertise, suponer o intentar
llegar al lugar de que es idóneo para la tarea, porque después está esa persona con su conocimiento frente a la tarea, que ya es muy compleja y además tiene algunas particularidades que la complejizan aún más. El hecho de que el puntaje se coloque instantes después que el conjunto se baje, hace que uno no tenga mucha mucha posibilidad de replantear o de repensar. Por eso que después vemos lo que vemos entre una rueda y otra. La diferencia y lo que se plantea cuando el espectáculo quizás no varió tanto y uno piensa que la mejor rueda fue una, pero sin embargo el puntaje más alto la tiene en otra. Y después hay también un montón de ejemplos de personas del riñón carnavalero que no fueron buenos jurados. Y hay otro montón de ejemplos de gente outsider del carnaval que a la hora de trabajar en ese cuerpo encargado de juzgar lo hizo muy bien. ¿Joco? No, sí, yo estaba pensando también el corset del reglamento, ¿no? Que tiene sus contradicciones todavía, que siempre es lo último. Que eso es todo un tema. Bueno, Colados al Camión le ha dedicado mucho tiempo a eso. Claro, sin darlo a conocer, hay cambios reglamentarios. Sin poder darlos a conocer porque va a haber cambios reglamentarios. Hay una iniciativa de DAECPU que no es... No se sabe mucho, pero que me parece que está buena, que es esas reuniones de las categorías, ¿no? De sí, sí. Definir cada uno sí. Lo que es el tema de esto sí, esto no, el reglamento, pero a veces, así todo, al ser lo último que se resuelve dentro del concurso, tiene ciertas dualidades. Bueno, lo digo. Yo diría que esas reuniones ya han pasado, ¿no? Ya han sido partícipes, porque creo que también en esto cabe destacar o reconocer que ha tenido por lo menos un movimiento interesante la directiva de AECPU hoy por hoy para conocer y hacer participar a las diferentes categorías por necesidades y también por diferentes motivos. A ver, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo que...? Esas ya han sido escuchados o se han reunido. Es que está bárbaro. Y en ese entorno, por ejemplo, hay una iniciativa de la categoría de comparsas que son la cantidad de componentes para participar. Esto lo venimos hablando el año pasado, que es cantidad de componentes para los que participan del concurso oficial. Porque ha sido una traba en número, cantidad y bueno, en poder remunerar también, ¿no? Ah, mirá, yo eso de la comparsa no lo sabía. ¿Ya? Bueno, me parece que está bien, porque sí. Es todo un tema, ¿no? No es el mismo cupo que tiene el concurso que el tablado, ¿no? Es todo un... No, exactamente. Lo mismo complejo. Que, bueno, lo mismo que las llamadas, que ahora después quiero meterme con un poquito con eso de las llamadas. Eso es uno de los temas que se ha hincado el diente un poco a la participación de la cantidad de componentes por la categoría de comparsas. Y hay también algunos cambios reglamentarios que se van a dar a conocer más adelante que bueno, todos esos implican, se supone que a favor de los conjuntos, a favor de los diferentes también componentes que se intenta, por un lado, desde AECPU apañar al más allá que AECPU es la unión o donde se juntan todos los directores de carnaval. Bueno, pero tener en consideración por el que realmente se sube las tablas y bueno, también hace de la fiesta que sea posible. Y sí, está bueno eso, porque eso es lo que me parece que siempre queda en el debe, el de poder de que todos tengan la voz, porque muchas veces tenemos, a mí me pasa, yo qué sé, me ha pasado, de leer cosas del reglamento y decir, pero esto no está específicamente claro, es... contradictorio, y eso hace mucho a la historia. Y hay cosas, inclusive, siempre digo lo mismo, y muero con lo mismo, el tema de lo que es la interpretación, texto de interpretación, qué es lo que evalúa el jurado de interpretación. ¿Y qué evalúa el texto? El texto, por ejemplo, evalúa el texto arriba del escenario, no evalúa el texto frío. Y eso, en definitiva, es la interpretación, no es el texto. Entonces se evalúa dos veces la interpretación. Son cosas que siempre ando contra el viento. ¿Por qué evalúan dos veces la interpretación? O evalúa el texto frío, que me parece que está bien, lo evaluaría una sola vez, o evaluas dos veces la interpretación. Pero el tema es que está bien, el texto frío lo puedo leer,
pero puede ser una cosa, está el valor del intérprete. O sea, cambia claro, mucho. ¿No? Si lo dice Joaquín Olivera, lo dice Gastón López, le dice Gustavo Seijas. O sea, cambia muchísimo el tema de... Yo creo que eso se debe valorar también, ¿no? Es un poco por fuera de lo que es el texto frío, sino que, bueno, textos e interpretación iban de la mano. Capaz que el texto no es tan bueno, pero la interpretación eleva parte textual. Entonces, pero, en esa combinación es como termina siendo lo mejor. Por lo que lo tengo entendido, el jurado no evalúa tanto el texto. El texto frío. Ajá. Pero nada, son cuestiones que hemos hablado con jurados alguna vez de estas cuestiones que llaman la atención. ¿Y se sabe algo, por ejemplo? ¿Por ejemplo? Porque tengo siempre la incertidumbre de... ¿Se va a cubrir todos los cupos de la prueba de admisión? Oh, falta un montón para eso. ¿No? Yo quiero repasar, por ejemplo... Claro, es una gran pregunta, ¿no es cierto? Pero escuchá, pero estamos a 4 de septiembre, ¿correcto, no? Estamos ahí, palpitando. Sí. ¿Hubo intención o también ganas de cambiar el formato de la composición de jurados? Esto que nosotros, bueno, se ha manejado en la mesa de colados, un jurado diferente para la primera rueda, un jurado diferente para la segunda rueda, todos juntos en la tercera rueda, es justamente algo inviable, en principio. Primero porque los costos se van bastante, se elevan mucho. Y después hubo otra posibilidad, o evaluar, que era el puntaje olímpico. Los máximos y los mínimos, sacarse. Y todo esto hasta el momento, hoy, como decía hace un ratito, 4 de septiembre, o 3 de septiembre, tengo un dope bárbaro. 4 de septiembre, no se confirmó, no está concretado. Creo que el formato va a seguir el que es hasta ahora, el habitual. O sea, mismo jurado, primera, segunda y tercera rueda, con las mismas categorías. Es que siempre hablamos que es complejo conseguir integrantes para el jurado. Si duplicamos la cantidad, independientemente de lo económico, que puede ser resuelto de alguna manera, si bien de antemano también es una complejidad, te compras un problema teniendo que juntar más jurados de lo que ya te es difícil juntar para armar un jurado como el del último carnaval. Y lo otro que quiero decir es el momento en el que estamos hablando de esto y sin resolución en un montón de cosas, cuando ya hay un montón de conjuntos que están armando sus espectáculos para una prueba de admisión, que estamos a 2 meses de que arranque, y no se sabe en un montón de cosas. Y lo que decía y lo que recién planteaba Joaquín, hay esa cuestión de los cambios y de mirar, siempre planteamos de hacerlo con mucho más tiempo y más lejos del siguiente carnaval, porque si no se empieza a pensar con nombre propio. ¿Qué quiero decir con esto? Saco mi conjunto y traje 3 humoristas, voy a pretender que el jurado y que el reglamento vaya hacia el lado del humor, pues tengo esa condición dentro de mi conjunto. Por otra parte, si saco un conjunto en el que tengo fuerte el canto, voy a empujar para ese lado. Eso me parece que es un gran error. Cuando empezamos a ver las cosas con nombre propio, cuando se empieza a pensar en uno y no en el carnaval todo, es cuando hacemos más complejas las cosas. Y hay que ver también cómo se da ese cambio de paradigma, de que sea DAECPU quien resuelva los integrantes, a diferencia de hasta ahora que lo hacía la intendencia, sobre todo más porque tenemos un cambio en la presidencia del jurado, que no es un dato menor. No, para porque nada. No es una figura decorativa la del presidente del jurado. Es una figura que, si bien no participa en el momento en el que el integrante o la integrante le busca el puntaje y lo pone, pero si no en el armado, en la cuestión de la uniformidad de los criterios, de cómo aplicar, del manejo de las escalas, es clave. Es clave también para la posterior designación de menciones y de ternas y ainda más. Por tanto, hay mucho, mucho cosa por hacer y mucho por trabajar. Y si bien queda tiempo, para algunas cosas no tanto tiempo. No, hay un trabajo administrativo que aparentemente pasa desapercibido, pero que tiene gran importancia y cumplir el rol, que creo que, comparto con lo que dice Cabeza, no hay tanto tiempo, pero sí hay un tiempo previo, digamos, que para lo que va a ser la prueba de admisión, 13 de noviembre, me decías el inicio, esté laudado ya, sobre fin de septiembre, principio de octubre, para que haya un mes y pico. De cualquier manera, a mí me parece que lo básico de lo que decías vos, bueno, más cantantes que humoristas más cantantes con respecto a las figuras, eso no creo que no va a ser de gran incidencia
en el tema de reglamentario. O sea que el parámetro fundamental va a ser mantener una estructura, una columna vertebral que será la que, bueno, mantenemos este criterio, después puede haber matices en la evaluación. Yo siempre digo lo mismo, el reglamento puede decir una cosa, el ejecutante del reglamento puede hacer otra. Así como que el reglamento dice que todas las categorías deben tener humor y deben ser reír. Es una larga discusión, que sí. Por ejemplo, acá tenemos un creativo. Eso que decís, lo anterior, eso es lo que apunto de que a veces el reglamento no es claro. No es claro. Y eso es lo que genera que después el que tiene que ejercer ese reglamento agarre por un lado para el otro. Y eso es un problema. Va a ser un problema sea el nombre que sea. Sí, siempre, permanente. Igual creo que el que se sienta a escribir o a crear un espectáculo tiene que tener en la cabeza, está convencido que en menor o mayor medida, porque querés reflexionar, buscarle, mostrar esto, no sé, la invisibilidad de tal cosa o cual, de esas cosas que no se ven a simple vista y en carnaval se quieren plasmar muchas veces, a veces se logra con un efecto positivo y que se transmite muy bien, y en otros casos sí la complicás, sí. Sin lugar a dudas. Pero bueno, quiero marcar que también estaba dentro del parámetro ese armado del próximo jurado de esto, de la postulación, y también escuchamos por ahí que había algunas categorías que querían poner un idóneo por categoría, ¿no? Para en lugar de tener el rubro ajustar a la categoría, que sea un responsable. Esto ya no es nuevo, ¿no? Se ha pasado, y en comparsa, por ejemplo, pasó un año, hace mil años, hace muchísimo tiempo, ya ha pasado y que terminó siendo, dicho esto, por las participantes de la categoría, ¿no? Por las participantes de las comparsas fue contraproducente. Pero bueno, viste que a veces la gente, la memoria selectiva y se acuerda más de lo negativo que de lo positivo. Pero bueno, en ese entorno fue algo bastante a considerar. Cerramos esta charla, el primer bloque jurado nuevo. Le quiero mandar un abrazo enorme y apretado a Nicolás Laza, que va a ser Noven y con la experiencia de haber sido mucho tiempo jurado del Carnaval de las Promesas y manejando el dedillo la parte de la reglamentaria y reglamentarista como para poder saber de qué habla y qué es lo que se debe considerar. La gran duda, insisto, esto igual vamos a estar con tiempo, es saber cómo se termina conformando ese jurado. De afuera, totalmente de afuera, sin tener incidencia ni, porque la idea es cambiar el 100%. Yo mantendré una estructura de un 50 y 50. 50 de antes, 50 de ahora. Sí, solamente, la otra opción es que los que vengan ya hayan tenido experiencia. Porque si no, es una incertidumbre total para que concursa. Sí. Totalmente. Hay rubros básicos y a veces nos quedamos con las miradas en el rubro, bueno, uno, vos arreglos de musicalidad, o en el detecto, o en el otro, que son, que de repente son los que son más entendibles para nosotros, ¿no? O sea, ya coreografía, bueno, baila más, baila menos, más pirueta, menos pirueta, comunica o no comunica, yo qué sé. Después yo creo que maquillaje, vestuario, está bien, son rubros a tener en cuenta, pero hay algún momento que tienen menor incidencia, me parece, sobre varias de las categorías. Coreografía y bailes en revistas tiene mayor incidencia, porque aparte es como que, bueno, es un poco la más importante. Nada, hay que estar del otro lado. En este caso sería, como lo venís haciendo Joaquín, un buen reflejo de decir, bueno, sí, pero me pasa que en tal rubro preciso que la mirada sea más técnica, sea tal cual, o ver hacia dónde se va. Yo creo que ese es otro tema. Bueno, no me acuerdo este año, pero en general siempre se busca con la multiplicación, ¿no? Sí. Equilibrar un poco el peso de cada jurado. Igual así todo, a veces termina definiendo el coeficiente, el famoso coeficiente. Otras cosas. Sí, se da. Pero bueno, hacemos la primera pausa. El cabeza de Gastón Carlos Lepra López, produce Sobrevuela. Cuida muchísimo todo lo que se produce en Colados al Camión. En Enriqueta, Conte Enrique 1250, Sport 890. Está Cevita Musi también en la puesta al aire de Colados al Camión. Ya tiene marca registrada. 24 años, Lepra.
Ya, me fui carajo, ¿eh? Pero sí, 24 años, sí, me fui carajo, un poquito nomás. 22, exactamente, para el próximo carnaval sería el 23º. 23º carnaval para Colados, acá en Mendes de Maja, registrada y desde el 80, desde el 98 en la Deportiva del Uruguay. Bueno, ni de vuelta, pero siempre, aquí en nuestra casa, como ese Sport 890. Con Macromercado, que cuanto más compras, menos pagás, porque Macromercado, todo el año es negocio. Algún día te vas a avivar, Marcel. Pasá por Macromercado, que todo el año es negocio, porque en Uruguay es todo con K, justamente. Es cariño. Es negocio de A Todo Color Pinturas. Ya sabes que llegó a su quinta casa, es en San José, Mina Maldonado, y sobre Luis Alberto Rara, sus dos casas, Casa Central, Casa Juanico, 2487 y 635, y ahora todo para sanitario y sanitario Luis Alberto de Herrera, casi 8 de octubre, 2470-7079, con su marca Faro, Inicia Color, liderando lo que quieras pintar. Te dije, estamos en la cocina del Oli, el Club Olivol Mundial, Millán, 2843, esquina Sitio Grande, al mediodía, podés pasar, conocer el salón. Yo recomiendo, aparte de todas las cosas esas exquisitas saladas, hay pasta Frolan, pasta Frolum, con los dos sabores madres, ¿no? No son toques, sino son sabores madres, como es el membrillo y también dulce de leche, flan casero, ensalada de fruta para los más sanos. Me contaron, me dijeron que hay un arroz con leche, como el de la abuela. Después exquisito y ese dulce también en producción, nuevamente. Ahora está el canario, el Ale, en la cocina, el negro Daniel Aníbal, atendiendo y prestando atención a todo lo que sucede en la cocina de Loli. Blanquita Cuadro, al mediodía, lidera la cocina con el resto de las chicas y el santote aquí en la vuelta de la cocina de Loli. Sábado, toque murguero, está Loquillo Garrido con la murga en el alma. Hay que reservar con tiempo, lugares limitados, y se pone muy buena la cantarola y la movida posterior. La pausa, a lo que te más de Colados el Camión. Carnaval será.